Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa. Ante todo, feliz Día de los Enamorados. Hoy tenemos preparado el informe del Día de los Enamorados y del Día de San Valentín, dentro de un ratito nada más. También vamos a estar con nuestro contador, con nuestro asesor contable, que la semana pasada anticipó que íbamos a hablar acerca de las reformas tributarias y cómo son los beneficios ahora para las amas de casa. En un ratito vamos a estar con este tema. Con Marta y Pepe vamos a abordar otro de los temas muy interesantes. Hablamos de política en la mesa, hablamos de política en la familia y cómo preparamos nosotros a nuestros futuros ciudadanos, a nuestros pequeños. En un ratito vamos a estar abordando estos temas. ¿Te parece? ¿Se queda con nosotros? Comenzamos y lo hacemos como siempre, con un toque de actualidad. Así es, en nombre del gobierno de la provincia, del municipio de la ciudad capital, recibiendo a un artista con las características de Marco Antonio Solís, felicitando la iniciativa del emprendimiento de Federico Cheme, lógicamente que ha hecho un gran esfuerzo por lograr nuevamente su presencia. Lo decía Marco Antonio con mucho afecto, es la quinta vez que viene a Corrientes y fue la primera provincia de la Argentina que visitó en estas sus giras internacionales. Manifestó mucho aprecio, manifestó mucho agradecimiento. Nosotros también pudimos entregarle algunos presentes, el mate, símbolo de la amistad, un escudo de nuestra provincia, alguna bibliografía vinculada al turismo de estancia, vinculada a Liberá, y se comprometió a hacer todo lo posible por acompañarnos los carnavales. Esta expresión tan genuina de nuestro pueblo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestra tradición, como es el carnaval. Ojalá pueda estar Marco Antonio el día sábado en los corsos correntinos. Es de gran expectativa para lo que va a ser el concierto mañana y bueno, el acompañamiento de todo un gobierno para con tu productora. Agradecerle, lo decía abiertamente hace un ratito, es importantísimo, ¿sí? No solo el Estado, sino el privado tiene que aportar al enriquecimiento de nuestra provincia. La fiel prueba de esto es que Marco viene a Corrientes nada más, viene a Córdoba y a Buenos Aires. Imagínate lo importante que es para una productora tan joven, chicos que nacimos acá y que amamos nuestra Corrientes, seguir generando no solamente espectáculos, sino lo que esto conlleva desde la parte privada, gastronomía, hotelería, el conocimiento de muchísima gente de otras provincias que va a venir y que va a conocer nuestras playas. Como decía el doctor y se lo dijo cara a cara, invitarlo formalmente, más allá de que nosotros lo contábamos en este mes de prensa que tuvimos, a nuestros carnavales. Lo decíamos recién afuera del aire, son dos de las expresiones culturales más importantes que tenemos, el chamamé y el carnaval, así que sería un orgullo que Marco vaya al sábado, pero hoy muy, muy felices, no solamente porque esté acá, sino por la repercusión de la gente, el apoyo continuo de Rivera Producciones se ve reflejado en la venta. 3 de las 5 localidades agotadas, puestas a la venta. Va a tener un gran espectáculo, trabajamos muy fuerte para esto. Yo creo que es el espectáculo en la parte privada más importante que hay en los últimos 5 años. Van a encontrar un despliegue escénico como nunca antes se haya visto. Así que nada, ahora ya estamos en la recta final. Ya hasta acá queríamos que esté. Nos sacamos un peso encima, pero muy, muy felices. Nos espera un fin de semana cargado de mucha actividad turística y, como decía Federico, la afluencia de turistas, que es lo más importante para nuestra provincia. Así es, chamamé en Burucuyá, el chamamé tradicional para los que quieran, el carnaval y, lógicamente, Marco Antonio. Y yo creo que el día sábado podemos alternar los dos espectáculos, Marco Antonio y carnaval. Así que bienvenido, Marco Antonio, bienvenido Carnaval a Corrientes. Bueno, es la importancia que tiene para los correntinos, que nosotros a través de ellos podemos exhibir todo lo mejor de nuestro carnaval, que es lo que vienen a ver, pero nosotros aprovechamos también para meter unos bocaditos, ¿no es cierto?, de chamamé, también que es nuestra danza, nuestra comida, nuestra cultura, y por supuesto también aprovechamos de acá para comenzar a hablar de algunas cuestiones que son de interés de sus países y de nuestra provincia para comenzar a avanzar con convenios que sean importantes. Por ejemplo, hablábamos al momento de entregar al embajador australiano en Argentina la posibilidad de un convenio de intercambio con los guías de Liberá, que es de interés y que tienen, bueno, similitud en la forma de vender el turismo y también, por supuesto, una cuestión de idioma, ¿no? Que este es lo que estamos buscando en este tipo de relacionamiento, que para nosotros es importante. Bueno, es la segunda vez que los embajadores visitan la provincia de Corrientes. En este momento una veintena, son 20 lo que
están honrando con su presencia en nuestra provincia. Lo decía claramente el gobernador Gustavo Valdés. Bueno, Corrientes es una tierra que tiene payé, así que muchos de ellos han regresado. Así que pues, estamos muy contentos de poder recibirles, de poder mostrarles nuestra música, de poder mostrar, bueno, nuestro carnaval y todo lo que tiene Corrientes. Corrientes es una tierra prodigiosa, es una tierra bendecida y hoy brinda la posibilidad de que estos visitantes puedan también llevarse lo mejor de nuestra provincia. ¿Es una oportunidad? Es una oportunidad de intercambio, una posibilidad también cierta para que no solamente se pueda conocer, sino también se puedan establecer vínculos en materia de educación, en materia de turismo, en materia de inversión que tanto necesitamos. Bueno, la experiencia es riquísima porque yo estuve acá el año pasado dos veces, la primera por invitación del gobernador anterior, Colombia, y la segunda con una visita más privada, pero participando en la fiesta, famosa fiesta de peón rural que se festeja acá. De verdad, le repito que la experiencia es riquísima y por eso estoy acá de nuevo y espero regresar más. Yo creo que, bueno, la provincia de Corrientes es una perla de punto de vista de potencial turístico, de potencial ecológico. A mí me encanta. Va a disfrutar de los carnavales también. Espero que sí, porque bueno, el año pasado, desgraciadamente, nosotros, yo y mis colegas embajadores que estuvieron acá, perdimos los carnavales por mal tiempo. Este año yo entiendo que el gobierno pudo arreglar todo con San Pedro, tenemos buen tiempo y vamos a disfrutar carnavales. Momento de agradecimientos. Muchas gracias, como siempre, a Ludovica Botier. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a Brisa Spa Urbano. Recordá, hacete amiga de su fanpage y todos los días tenés promociones diferentes. ¿Qué haces? El día que te quieras ir a la pelu, te fijas qué promoción hay ese día, te vas a la peluquería y decís, yo quiero esta promoción de la fanpage. Y directamente la aplican sin ningún inconveniente. La Rioja 705 es la dirección. Gracias también al Turismo Hotel Casinos por tantos mimos, por otro año de trabajo en conjunto. Muchísimas gracias. Al Banco de Corrientes, con su tarjeta Aurus Visa, recordá que podés financiar tus entradas para los carnavales. Pero además, también ya se viene la canasta escolar, así que podés financiarla con muchos beneficios a través de tu tarjeta de crédito. Y gracias al súper que está de tu lado, el súper de Previsora del Paraná, el súper de la gente. Yo me voy a la pausa, vuelvo enseguida. A la vuelta, el informe sobre el Día de los Enamorados que vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias, ya regresamos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado. Del lado de mi familia. Thank you.
más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llamanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. El Día del Amor y la Amistad es un clásico del calendario de Medio Mundo. El 14 de febrero tiene dos lados. El de los incondicionales invadidos por el espíritu romántico y el de los rebeldes, escépticos o despechados a los que les da alergia todo lo que tenga forma de corazón o se acerque al rojo. Seas de un equipo u otro, el Día de los Enamorados es una fiesta curiosa por naturaleza y hoy vamos a conocer 14 de sus singularidades. Vamos a empezar por el principio. El origen del día. Aunque hay varias leyendas, la más extendida es que probablemente el 14 de febrero comenzó a relacionarse con el amor a raíz de la historia de San Valentín de Terni, un sacerdote que vivió en la Roma del siglo III con Claudio II al mando. El emperador prohibió a los soldados unirse en matrimonio porque consideraba que los solteros rendían mejor en las batallas. San Valentín no hizo caso de la ley y siguió casando a los jóvenes en secreto. Lo descubrieron y fue encarcelado un 14 de febrero por orden del mismo emperador. La curiosidad número 2 nos sirve para descubrir de dónde viene la conocida firma para ese día. Siguiendo con nuestro sacerdote valiente, cuando San Valentín fue encarcelado, el guardia le pidió algo realmente inusual, que fuera el tutor de su hija. Valentín y la muchacha se acabaron enamorando. Pero tristemente, el pobre tenía los días contados. El día de su muerte pudo llegar a tiempo para enviarle una nota a su amada. Una nota donde terminaba con la famosa rúbrica de tu Valentín. ¿Y dónde colocar la maravillosa firma mejor que en una postal de San Valentín? Pues en ningún sitio. Por estas fechas se envían más de 1.000 millones de tarjetas y el 50% de todas ellas se compran solamente durante los 6 días anteriores a la celebración. Las tarjetas son una de las tradiciones más arraigadas, pero siempre queda bien que vayan acompañadas de otra cosa. Los regalos más habituales del Día del Amor son las cenas románticas, las flores, los bombones y los peluches. Las flores son un clásico del día y las rosas son las estrellas, en concreto las rosas rojas. Las floristerías lo saben y no pierden detalle, así que aprovechan la ocasión para subir un 30% más de su precio habitual. 1868 fue el año en el que la conocida marca británica de chocolates Cadbury lanzó al mercado la primera caja de bombones. Actualmente se venden más de 35 millones de cajas de bombones con forma de corazón en este día. Parece que esto de San Valentín puede salir caro, sobre todo si eres chico.
Según varias estadísticas, los hombres se gastan casi el doble que las mujeres el día de los enamorados y, sin embargo, más de un tercio de ellos preferirían no recibir ningún detalle durante la jornada. ¿Pero sabéis quiénes son los nuevos beneficiarios inesperados de San Valentín? Pues las mascotas. Se espera que más de 9 millones de mascotas reciban regalos el 14 de febrero por parte de sus dueños. Ya lo decía el dicho, mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Y hablando de animales, todos habéis escuchado alguna vez lo de mira a los tortolitos, ¿verdad? El simbolismo de las tórtolas ha estado presente desde muchos siglos atrás. Estas plumosas aves representan la armonía, la paz y la unión, así que son perfectas como símbolo del Día del Amor. El símbolo de Cupido viene de la mitología romana. Hijo de Venus, diosa del amor, y de Marte, dios de la guerra. El travieso angelito usa un arco hecho de fresno y flechas de ciprés con dos tipos de puntas. Puntas de oro para enamorar y puntas de plomo para castigar con el olvido y el desamor. San Valentín no se celebra igual en todo el mundo. Por ejemplo, en Arabia Saudí su celebración está prohibida. En Japón se celebra un festival llamado Tanabata, donde las chicas dan chocolates a los chicos para declararse. El turno de los hombres llega un mes después, el 14 de marzo, en el llamado Día Blanco. El Día de los Enamorados puede ser un buen momento para confesarse a tu amado o a tu amada. Si te cuesta expresar tus sentimientos, las canciones pueden ser la solución ideal. Las canciones que más se dedican en este día son The Way You Look Tonight, de Frank Sinatra, My Heart Will Go On, de Celine Dion, y I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Y tras tanto regalo y tanta canción, como no podía ser de otra forma, entre las parejas enamoradas suele aflorar la pasión desenfrenada. Prueba de ello son las cifras que arroja un estudio de la empresa Durex, que confirma que las ventas de preservativos aumentan en San Valentín entre el 20 y el 30%. Pero no es necesario estar en pareja para celebrar el 14 de febrero. Desde hace más de una década se celebra en Estados Unidos un San Valentín alternativo bautizado como Quirky Alone Day, algo así como el Día del Solitario Estrafalario. Lo que propone esta fiesta en realidad no es que lo celebres en soledad, sino que abras tu mente a la sorpresa y te animes a hacer cosas diferentes, un antídoto a la versión más comercial. Y estas son nuestras 14 curiosidades del 14 de febrero. ¿Cuál os ha resultado más curiosa? ¡Feliz San Valentín a todos! Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop.
Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Seguimos en el programa, ya está con nosotros nuestro asesor contable, él es Diego Pantaleón. Hola Diego, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué día hoy, no? ¿Qué día? Feliz Día de los Enamorados, sí. Feliz Día de San Valentín. Todos los enamorados, aquellos. ¿Usted no va a decir su estado? Que tenga nada. Ah, novio. Ah, ¿está enamorado? Sí, ¿no? Ah, bueno. Por eso feliz día para todos los enamorados. Espero que hayan comprado regalitos. Que se hayan acordado, porque si no es complejo. Enamorar. Aunque a usted no le gusta mucho eso de... Pero bueno, esta vez están autorizadas. Esta vez estamos autorizadas. O sea, la tarjeta, todo eso en cuota para su respectiva pareja, no para ustedes. Ah, no. Bueno, y la reciprocidad. Igual, ya lo enamorado es... Ambos están enamorados. Claro, o sea, ambos. No se puede exigir un regalo si... Bueno, estos son temas de Pepe y Marta. Pero no, se puede exigir un regalo sin haber... Dado un regalo. Dado, o sea, para recibir. Pero bueno. Ya vamos a hablar de ese tema seguramente. Pero hoy el tema que nos convoca tiene que ver con... Amas de casa, cuénteme. Aquellas personas que trabajan en nuestros hogares, independientemente del sexo, tienen que estar bajo relación de dependencia. Es decir, tienen que estar registrados como empleados nuestros. De cada uno en su hogar, puede ser de la mujer o del hombre. En el cual, bueno, el trámite es bastante sencillo, se ingresa con clave fiscal, se da de alta un servicio que se llama casas particulares, bueno, ahí se ponen los datos, la dirección, el mismo documento y se la registra. En la cual el sistema ya nos hace un recibo de sueldo y nos da la opción de pagar los aportes y contribuciones, incluso tiene ART. Esto, obviamente, por este trabajo, tiene una retribución que es el salario. Este salario ha tenido un aumento en diciembre de 2017, empezó a regir este año. Se fue la hora trabajada de 64. Existen dos regímenes, o sea, con retiro y sin retiro. O sea, comúnmente cama adentro, cama afuera. Perfecto. El que es sin retiro es un poco más barato.
sale, es con 60, estaban 64,50 la hora, se fue a 71 pesos. Y el otro era 69 y se fue a 74 pesos. 74 pesos. En el cual hace una remuneración más o menos con 8 horas laborales en un mes de 8.900 pesos. Perfecto. Un sueldo en el cual, además, mensualmente se deben pagar los aportes y contribuciones para que tenga, para que se pueda hacer su retiro, es decir, para que se pueda jubilar y para que tenga su obra social. ¿Eso sería aproximadamente de cuánto, Diego? Y estaba en 669 y ahora se fue a 811 pesos, más de 16 horas. Varía, depende cuántas horas está. Menos de 12 horas, 188, de 12 a 16 estaban 600 y piquito, y 811 pesos, 815 pesos en el caso de más de 16 horas. Perfecto. Con eso cubre, digamos, incluso puede adherir los hijos, la ama de casa, en el cual también tendrían obra social. Es decir, es un sistema que le ayuda a pagar todos sus aportes con su obra social para ella y para su familia. Ahora, Diego, ¿continúa esa ley de presunción que, de acuerdo a los ingresos de...? No, eso ya sé, por suerte, o sea, antes había una ley en la cual, dependiendo de mis ingresos, se presumía Exacto. que la persona tenía una persona que le ayude. Una persona trabajando en su casa, no registrada. Pues. Entonces se le hacía como una investigación. No, eso, esa presunción ya se quitó. Bien. En el cual es bueno, digamos, tener a la persona registrada, por una cuestión de que es la persona que todos los días nos ayuda. Exacto. Y en mi caso particular es un trabajo que para mí vale muchísimo, porque verdaderamente los quehaceres domésticos es una tarea muy difícil. Planchar. No. Es muy complicado. Con la plancha no se lleva bien. Con la plancha y con pelar papa con cuchillo. Tampoco. No existe algo que se llama pela papa. Genial. Eso es el mejor regalo. El 21 de julio, pela papa. Pela papa. Perfecto. Ya tomamos nota. Entonces. No, pero hay muchas cosas, digamos. Sí. Que no, y es el valor del trabajo. Vamos a hacer. Porque uno habla de la persona que tiene mejor. Y en esos casos de las parejas que uno trabaja en la casa y el otro no, también deberían tener una gran retribución. Incluso podrían comprarle con esa retribución en regalo del Día de los Enamorados. Sí. Y cerraría todo el circuito. Cerraría perfecto. Todo perfecto. No, yo creo que el trabajo doméstico es muy importante, por lo tanto, deberíamos ofrecer, estos salarios son como mínimo, de ahí para arriba, en el cual deberíamos ofrecer una digna retribución para estas personas que trabajan arduamente con el desastre de alguien más encima. Exactamente. Verdaderamente exactamente. Vienen a limpiar todos los días el desastre que hacemos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para inscribir a la persona que nos ayuda en el caso de que todavía no lo hayamos hecho? Se hace a través, necesitamos nuestro CUIT y clave fiscal, en sí. el cual entramos y se crea un servicio, existen tutoriales, AFIP nos puede asesorar y la mejor opción, hablar con nuestro contador, él va a sabernos decir muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos para encontrarlo? A mí me encuentran a la tarde, de lunes a viernes, en Junín 948, primer piso, oficina 1, lo recibiremos yo o mi socio con mucho gusto. ¿Sigue dando clases? Sigo dando clases en la Facultad de Derecho. Derecho Tributario y Financiero, materia de, por ahora, de segundo año. Perfecto. Muchas gracias, Diego, como gracias siempre. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila, o llámanos gratis al 0800 555 098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad. Encuentro comodidad. Y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Más protección. Más beneficios. Más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Seguimos en Buenas Noches y ya abrimos nuestro espacio de comunicación y para eso ya están con nosotros nuestros expertos. Hoy el tema es muy interesante. ¿Se debe hablar de política en la mesa familiar? ¡Qué tema! ¿Cómo anda, doctora Marta Cheme? Hola, mi querida Miriam. Buenas noches. Bueno, todo un tema, porque tanto hablamos de comunicación y qué cantidad de prejuicios que tenemos, qué cantidad. Señora, señor, sí es absolutamente imprescindible que en la mesa, en casa, en la mesa con otros papás, otros amigos, otras familias, que aprendamos a hablar de política. Lo que pasa es que para eso el detallito es aprendamos a hablar. Exacto. A hablar. Hablar quiere decir voy a intentar conversar. Me voy a preparar para tratar de hacerme entender y me voy a preparar
para aprender a escuchar. Nos da la sensación que estamos tratando de salir de una etapa donde el absolutismo era así como norma, o sos blanco o sos rojo o sos verde o sos amarillo, pero no había punto de conexión entre las distintas corrientes de pensamiento. Tenés mucha razón, Miriam. ¿Y eso sabés cómo se llama? ¿Cómo? Se llama cultura nazi. La cultura nazi es una cultura enjuiciadora y pragmática. Entonces, o sos el amigo o sos el enemigo. O estás de este bando o estás de este bando. Por lo tanto, nuevamente, gente querida, estamos hablando de cómo se ejercita la violencia. Porque lo que estamos intentando enseñar es a violentarnos, a profundizar la famosa llamada grieta, que la grieta no pasa por decir kirchnerismo, antikirchnerismo, no. La grieta es una actitud que tiene que ver con Araverá, Sapucay, tiene que ver con River Boca, Corrientes, Resistencia, pero podemos hacer de esto una cuestión divertida. Como no, puede ser parte de nuestro folclore, como no, porque la competencia forma parte de una realidad. Cuando proponíamos divertirnos en familia, estamos hablando de competir, jugando al truco, a la loba, a la casita robada, y está buenísimo que eso suceda, ¿por qué no? Pero ojo, por favor, el enjuiciamiento y sobre todo el empoderamiento no son patrimonios del crecimiento de la cultura de un pueblo. Al y contrario. Nosotros somos responsables de crear y criar ciudadanos. Necesitamos proponer una conciencia cívica. Necesitamos que nuestros hijos entiendan, y nosotros tenemos que aprender a entender, que tirar un papel de un caramelo en la calle forma parte de mi conciencia cívica. Exacto. Y que entonces no estoy llamado a enjuiciar, no tengo por qué tener criterio de enjuiciamiento, lo que necesito es entender. Por ejemplo, que un día en la mesa se nos ocurra decir, a ver, ¿para qué están los ministerios? ¿Qué función común? ¿Cuántos ministerios hay en el gobierno? ¿Y para qué? Como bien dices, ¿qué función cumplen? Y aparte de los ministros, ¿quiénes más están? Y esto está bien y esto no está bien, porque yo no sé si en la mesa no tengo sentado entre mis hijos a un futuro ministro, a un futuro gobernador, a un futuro presidente. Entonces mi responsabilidad es construir una actitud de educación. Y ahora, Marta, perdón que te haga una pausa, ¿no? Por favor. Qué difícil es salir de o romper mandatos, ¿no? En este sentido, porque tendríamos que enseñar a nuestros hijos a que sean lo suficientemente inteligentes como para investigar las distintas corrientes, para poder debatir con conocimiento de causa y no repetir un cassette que te viene marcado desde quién sabe cuántos años atrás. ¿Querés que te dé la llave mágica? Por favor. Y escúchenla bien. La llave mágica es aprender a preguntar. Pero viene con un agregado muy importante. Ser humildes para reconocer lo que no sabemos e ir a investigarlo juntos. Porque los chicos tienen que aprender a preguntar. Pero nosotros no tenemos por qué tener siempre la respuesta. O vamos a ti a Google, o vamos a un diccionario, o vamos a un libro, pero ¿para qué sirve el Ministerio de Salud Pública? No tengo por qué saberlo, y tengo todo el derecho de aprender. Lo que tengo que hacer es ejercer la humildad necesaria como para crear el criterio de investigación. Exacto. A ver, para mañana averigua vos qué función cumple el Ministerio de Salud Pública. Y vos, fíjate para qué está el Ministerio de Justicia. ¿Qué función cumplen? Y eso de los tres poderes, ¿cómo es la historia? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. ¿Y por qué son poderes?
Preguntar sin miedo, pero preguntar como un modo creativo de decir, voy a interesarme por aprender porque quiero tener conciencia cívica. Y esto puede crear también, más allá de crear la conciencia cívica, también a poder interactuar desde un espacio lúdico. No te quepa ni una duda. Mira, hay una cosa que es absolutamente maravillosa, y es que cuando uno se instala en un camino constructivo, le viene desde adentro un humor hermoso. Perfecto. Y cuando me viene humor, me viene opción creativa divertida. Y ahí continuamos lo de la semana pasada. También. Seguimos dando pautas para que esa alegría... Por ejemplo, yo les quiero explicar a nuestra audiencia querida, yo les quiero explicar. Ustedes en Miriam Fleitas tienen una comunicadora, pero Miriam Fleitas no está doctorada en psicología de la comunicación, Miriam Fleitas no está licenciada en ciencias económicas, Miriam Fleitas lo que tiene es una actitud cívica constructiva. Ella ocupa este lugarcito que ustedes tan gentilmente nos permiten en el lugar de vuestra cena para aportar temas que construyen la conciencia cívica. Cada vez que uno termina de ver Buenas Noches, sabe un poquitito más y tiene una manera de elegir su conciencia social protagónica. Bueno, esta función que cumple Miriam Fleitas en este programa es idéntica a la que ustedes pueden tomar como modelo y cumplirla desde el lugar de papá, desde el lugar de mamá, desde el lugar de tío, tía, madrina, y a los chicos, los mayores sobre los menores. Los chicos mayores pueden construir en el diálogo opciones de enseñanza, porque nosotros precisamos tener la ilusión y la esperanza de que estamos construyendo una sociedad que va a dejar de ser mediocre, que va a dejar de ser violenta, que va a dejar de ser agresiva y demandante para preocuparse por proponer. Y en esto estamos. Acompáñennos. Como siempre, una diosa. Gracias, Marta. Te quiero mucho, Miriam. Igualmente, señora. ¿Cómo hacemos para conseguir tus libros? Bueno, les sugerimos que en la librería Corrientes o en la librería Las Cañitas se acerquen y van a encontrar la colección de Ser Feliz y Yo Tener Razón en sus diferentes tomos. Los que están agotados en el transcurso de 2018 van a ser repuestos. ¿Para comunicarse con ustedes? 3794-350933 o egendu@hotmail.com. Gracias por todas las comunicaciones. Los comentarios a veces son muy elogiosos. Hacen bien. Gracias, Marta. Al contrario, hasta la semana que viene. Y buenas noches. En un ratito ya llega Pepe para seguir abordando este tema. Se queda con nosotros. Hasta luego. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente
o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Provisora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantén las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Recién comenzamos el tema con Marta acerca de ¿hablamos o no hablamos de política en la mesa? Y cómo creamos ciudadanos que estén comprometidos con conciencia cívica. Ahora, ¿cómo dejamos las pasiones de lado para poder enseñar? Se lo preguntamos a Pepe, ¿sí? Hola Pepe, ¿cómo estamos? Siempre te toca bailar con la más difícil, sí, a vos. ¿Cómo se deja las pasiones de lado, siendo que venimos de una temporada, de unos años donde la pasión está a flor de piel? Y yo creo que es un tema muy importante este de la política, porque política viene sobre un tratado acerca del ciudadano. Los ciudadanos nacen en las familias. En las familias se aprenden los principios más básicos de la política. Servir o servirse de. Bien. Ahí lo aprendemos, pero de pie puntillas, como se dice. O sea, en la manera en que yo pido las cosas, la manera en la que yo colaboro, la manera en la que yo participo, la manera en la que yo sirvo. Esto, papás, está en nuestras manos. No es que hay que esperar a que, está bien, hablar de lo que son los poderes políticos, lo que son,
toda la estructura en sí que nos lleva a tener orden, a sentirnos contenidos, pero el ABC empieza en la familia. Exacto. Es el ABC. Y está bien esto que comentaba Marta, y a veces tanto se nos olvida y tanto nos lo minusvaloramos. ¿Quién dice que no estamos en nuestro hijo o en nuestra hija educando a un futuro presidente, a una futura presidente, a una futura encargada del bienestar social? Y cuando esto está bien mamado, bien digerido, bien asimilado en la realidad cotidiana, esto que decimos del buen trato, del respeto, de los la valores. Colaboración, los valores fundamentales, entonces eso se multiplicará por mucho y será la base de quien vaya a ejercer esa función pública, política. Nosotros siempre es común escuchar entre los adultos, uy, el mundo que estamos dejando, uy, estamos al borde de la crisis total permanente. Y en realidad tenemos una gran oportunidad, que es colaborar con las futuras generaciones. Y depende de nosotros. Es que está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Lisa y llanamente. Y está eso, en el núcleo, en la célula fundamental que es la familia. De ahí volcamos siempre con lo mismo, o sea, la calidad de tiempo, el nivel de diálogo, el cariño y el amor, la atención que uno le brinda a sus hijos. En una familia se enseña a respetarse entre los hermanos, a colaborar entre los hermanos, a darse tiempos, no estar siempre en la necesidad inmediata, sino espera, espera. Luego, o sea, crear esta noción de la anti-inmediatez, que es lo que más nos angustia, lo que más nos enoja. Entonces, cuando esto lo podemos practicar entre los hermanos, llegamos a la escuela y es una continuidad. Exacto. Ahora, si no lo tenemos en la familia, cuando llegamos a la escuela repetimos el trato que hemos aprendido, más allá de que nos castiguen o no, el trato que hemos recibido en casa se proyecta en la escuela. Se proyecta en el trato entre los compañeros, las compañeras. Y eso va a suceder también en el secundario y así vamos... Y es la generación que viene. Exacto. Vamos construyendo, sin darnos cuenta, estando en nuestras manos, la generación que nos gustaría construir. Más consciente o menos conscientemente. Entonces, claro, hay valores, evidentemente, que no caducan, que no los sustituye la Coca-Cola, ni los sustituye una mejor retribución. Hay cosas que realmente tendríamos que estar mucho más en relación con esta idea, con esta imagen, con esta realidad de política familiar, política en casa. No hablemos al principio ni siquiera de, sí, está muy bien, ¿quién es el presidente de nuestra, el gobernador de nuestra provincia? ¿Quién es el intendente? ¿Quiénes son los concejales? Sí, todo eso está muy bien, pero fíjate lo que cambia cuando ya el niño sabe que sea intendente, sea concejal, concejala, sea maestro, sea director, directora de colegio, de banco, hay una actitud de servicialidad que es la que aprendió en casa. No se la dieron los libros. La servicialidad no se estudia en los libros. La colaboración no se estudia en los libros. El respeto. El respeto no se estudia en los libros. El compañerismo, y hay tantas. Sí. Entonces es muy importante tener esto presente. Exportamos a la primaria, al jardín, los valores familiares. Y si tenemos un feedback y nos lo podemos hablar en el contexto familiar, ¡wow! Ahí sí que estamos hablando de una verdadera revolución silenciosa. Y que está a nuestro alcance. Tal cual. Y no cuesta un peso.
No cuesta un peso. Y es un cambio de chip, es un cambio de paradigma, es traer a la conciencia nuestra enorme responsabilidad. Está en nuestras manos. Sí, sí. ¿Cuánto para pensar, no? Tenemos un buen tramo. Pero lo importante es que es posible. Claro, claro. No estamos hablando de ideales, de cosas muy... De utopías. Muy imposibles. Exactamente. No es una utopía, es una realidad. Es una realidad que además, perdón, el mismo sistema educativo está haciendo grandes esfuerzos para ello. O sea, para que los chicos, cuando llegan, no solo en el jardín y en la primaria, incluso también en la secundaria, cuando llegan al centro educativo, se saluden entre ellos. Al comienzo de la clase, yo el otro día estaba hablando con un adolescente de 15 años que dice, sí, sí, a nosotros, por ejemplo, nos hacen un rato de silencio y nos hacen una relajación y nos llevan a un lugar, cada uno al que queramos, para desde ahí comenzar con mejor humor la clase. Digo, wow, qué gran revolución. Exacto. ¿Sí? Pero claro, el colegio no puede dar lo que no da la familia. El colegio multiplica lo que hemos recibido de los valores familiares. Esto es sagrado y ha sido siempre así. Lo que pasa es que ahora tenemos más conciencia de ello. O sea, un niño maltratado, una niña maltratada en casa, va a ser un problema, va a ser un lío en un colegio. Exacto. En un grupo social, un niño, una niña que no se le presta atención a sus necesidades, a sus mínimas demandas, va a ser una incógnita perdida en el medio del grupo de pertenencia. Y todo esto es muy importante ver dónde está el origen y cómo ahí lo podemos resolver. Exactamente. ¿Sí? Pepe, un placer. Como gracias, siempre. Igualmente. Tarde pero bien. Seguro, feliz día de los enamorados. Ah, para todos los enamorados. Nos vamos, mucho que pensar, como decimos siempre en cada cierre, ¿no? Pero ojalá que estas pastillitas, estas semillitas que vamos dejando semana a semana puedan calar en el corazón de cada uno, encuentren tierra fértil para que realmente dejemos de ponernos de jueces, dejemos de ponernos de espectadores y seamos protagonistas. Podemos hacer el cambio y está en nuestras manos. Es predicar con el ejemplo, pero... No es tan fácil. Tenemos que empezar nosotros, con nosotros mismos. Gracias. Los dejo descansar. Será hasta mañana, Dios mediante. Como siempre, aquí en Telenorte.